Todos sabemos que el doctor Frank Suárez fue asesinado, no cometió suicidio como nos dicen en las noticias. En el video anterior hablé sobre todos los detalles de lo sucedido en ese momento. En este video les mostraré sus últimas imágenes y lo último que se ha hablado sobre el tema del doctor de Metabolismo TV, que todos seguíamos y llevamos en nuestros corazones. El doctor Frank Suárez fue encontrado muerto en el Hotel Condominio de Hato Rey, Park Loyola. El caso fue cerrado como suicidio, pero en realidad fue asesinado. Hace mucho tiempo atrás, Frank Suárez había hecho una serie de videos hablando sobre la cura del cáncer y mencionando indirectamente a estas sectas diabólicas conocidas como la élite de los Illuminatis. Esos videos pusieron en riesgo la vida del doctor, y así como les ha pasado a muchos que han hecho lo mismo, el doctor terminó igual, asesinado y declarado como suicidio. ¿No les parece extraño que cada persona que está superándose en algo una vez se revela ante el gobierno y estas sectas mueren misteriosamente y mayormente suicidados? Estas son las últimas imágenes de Frank Suárez. Frank Suárez también pertenecía a la cienciología, una religión que en muchos países es considerada una secta y en otros altamente peligrosa. ¿Tendrá esto que ver con la muerte del doctor? Déjame en los comentarios tu teoría sobre este misterioso caso. No olvides suscribirte y unirte a la manada. Déjame tu like si te ha gustado el video y activa la campanita porque seguiremos investigando más sobre este caso hasta que la verdad sea totalmente descubierta.